Buenas tardes. Antes de dar inicio a la sesión, se informa que el día de hoy no podrá estar presente el comisionado presidente. Con fundamento en el artículo 47 del reglamento interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el comisionado presidente designó al comisionado Edgar René Rangel Germán para que presida esta sesión. Adelante, comisionado Rangel. Sí, muchas gracias, secretaria ejecutiva. Buenas tardes a todos. Siendo las 12.05 del día 9 de marzo del 2016, eh, damos inicio a la sexta sesión extraordinaria del 2016 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Eh, pregunto a la Secretaria Ejecutiva si existe quórum para llevar a cabo la sesión. Sí, buenas tardes. Pido a los señores comisionados que en el pase de lista se sirvan mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Edgar Rangel Germán, comisionado, presente. Néstor Martínez Romero, comisionado, presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Comisionado Héctor Acosta, presente. En razón de que se encuentran presentes cuatro comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Muy bien, muchas gracias. Entonces se declara instalada la sesión. Y de nuevo solicito a la secretaria ejecutiva eh, Sirva dar inicio al desahogo del orden del día, eh, por favor. Con mucho gusto. Someto a consideración de los miembros del órgano de gobierno del or eh, el orden del día. Eh, como sigue, el primer tema es la aprobación del orden del día y el segundo son los asuntos para autorización. En este punto, únicamente tenemos eh, un tema, que es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos resuelve la solicitud de Petróleos Mexicanos para la perforación del pozo exploratorio Pocche 1. Eh, de estar de acuerdo con el orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias, comisionados. El orden del día es aprobado por unanimidad y si no tienen inconveniente... Eh, continuamos con su desahogo. Sí, muchas gracias, por favor. La resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos resuelve la solicitud de petróleos mexicanos para la perforación del pozo exploratorio POCSHE 1, que es el, el asunto para autorización, en desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado Rangel, tiene la palabra el comisionado Sergio Pimentel Vargas en su carácter de comisionado ponente de este tema. Adelante, comisionado. Muchas gracias, comisionado, secretaria. Colegas, Petróleos Mexicanos presentó a esta comisión una solicitud para llevar a cabo una perforación de un pozo exploratorio en aguas someras del Golfo de México. Es el pozo Pocche 1. Este pozo se ubica frente a las costas de Tabasco. Tal como pues, es ya costumbre en esta comisión, si ustedes no tienen inconveniente, yo haría una pues, presentación, una, la parte introductoria, de este tema. Y después el ingeniero Cuauhtémoc Zapata González, de la Dirección General de Autorizaciones de Exploración, nos haría favor de darnos los detalles técnicos y la ubicación más precisa de este pozo. Yo regresaría a darle lectura a los resolutivos del proyecto que estoy trayendo a la mesa y estaremos desde luego a la orden por si tienen ustedes algún comentario, alguna duda. Bien, el pozo es, como se dijo ya, lo le dio lectura a la secretaria, es el pozo poche 1 La asignación que como sabemos es uno de los requisitos que la regulación hoy vigente contempla para que Petróleos Mexicanos pueda presentar esta solicitud, es la asignación AE51-2M Mezcalapa 1. El proyecto de inversión es Uchuquil. El activo, como dije antes, es la exploración en aguas someras. Los objetivos geológicos de este proyecto irían al Cretácico, en un intervalo de 5.900 a 6.000 metros verticales bajo mesa rotaria, y al Jurásico Superior Quimeridiano, en un intervalo de 6.250 a 6.700 metros verticales bajo mesa rotaria. El hidrocarburo esperado de este pozo es aceite ligero. La presión y la temperatura son ambas, son, son condiciones de alta presión y de alta temperatura. La presión es de 15.336 libras y 16.883 y la temperatura va en un rango de 147 a 155 grados centígrados. El programa de perforación lo están iniciando, lo estarán iniciando de así eh, autorizarlo este órgano de gobierno el 29 de marzo de este año y concluirían con la terminación el 3 de enero del año que entra. Estos son pues los, eh, las, eh, los grandes elementos de introducción del proyecto y yo le pediría al ingeniero Zapata González que nos hiciera favor de continuar con las explicaciones técnicas del proyecto. Ingeniero, si fuera tan amable. Muchas gracias, eh, comisionado Pimentel. Eh, continuando con el eh, cumplimiento de requisitos, el eh, equipo... De perforación que se eh, utilizará es una plataforma autolevable DECUS. Tiene capacidad para un tirante de agua máximo de 112 metros, por lo que está en capacidad para uh, realizar la perforación que se solicita. Tiene una capacidad uh, de perforación de 9.144 metros y las conexiones superficiales tienen una presión de o pueden trabajar hasta 15.000 libras por pulgada cuadrada. Uh, la columna geológica programada a perforar va desde el reciente Plioceno hasta el Jurásico Superior Quimeridiano, a la profundidad de 6.740 metros bajo, verticales eh, bajo mesa rotaria. Eh, tiene o cuenta con una autorización en materia de impacto ambiental que corresponde al proyecto Cuch eh, Cabal. Y eh, los costos estimados son de 981 millones, de, 908 millones de pesos. Para la perforación, 348 millones de pesos para la terminación, haciendo un total de 1.256 millones de pesos. En cuanto a la ubicación, el, el pozo se ubica en aguas territoriales mexicanas, está a 29 kilómetros del puerto de Dos Bocas y a un promedio de 11 kilómetros de los pozos Shanap. 1, 101 y 1DL. El este, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la estrategia y el, el objetivo que se, que se persigue? Eh, se pretende con este pozo incorporar reservas de hidrocarburos en las fases mustón waxton del Cretácico y las fases Paxton y Greenstone de olitas para el Jurásico Quimeridiano. El recurso prospectivo estimado. Es de 83 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. La, pro, la probabilidad de éxito geológico es del 34% y del éxito comercial es del 33%. Sí. En lo que respecta a la sección estructural, la, la trampa es de tipo estructural con orientación suroeste-noreste y se caracteriza por estar conformada por un diapiro plegado. Eh, tanto a nivel Cretácico como a nivel Jurásico Superior, que mediano presenta cierres por uh, buzamientos con falla normal y sale al sur y oriente. Eh, en las uh, observaciones en este capítulo, podemos decir que eh, de la revisión documental que se realizó, no existen eventos geológicos ni que impacten la integridad del pozo o que se tengan eh, dificultades operacionales que limitan o impidan desarrollar la perforación del pozo que está solicitándose. Eso es todo, comisionado Pimentel. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Con base en, estos, en estas observaciones y en el análisis que llevó a cabo eh, la Dirección General, eh, cuyos resultados constan desde luego en el dictamen eh, que, que ustedes, con el que ustedes cuentan. Yo me permitiría darle lectura a la parte resolutiva del proyecto que está a su consideración. Los resolutivos dirían de la siguiente manera: primero, autorizar a Pemex llevar a cabo, salud, eh, perdón, autorizar a Pemex llevar a cabo la perforación del pozo exploratorio en aguas someras POCCHE1. El cual corresponde a la asignación AE51-2M Mezcalapa 1, relacionada con el proyecto de inversión Ochuquil en el activo de exploración Aguas someras en los términos solicitados. Segundo, la presente autorización surtirá efectos al día siguiente de su notificación a Pemex y caducará en términos de las causales previstas para tal efecto en el artículo 39 de la Ley de Hidrocarburos. Tercero, la Comisión podrá revocar la presente autorización por cualquiera de las causales previstas en el artículo 40 de la Ley de Hidrocarburos. Cuarto, la presente autorización terminará por cualquiera de las causales que se establecen para la terminación de los permisos a que se refiere el artículo 54 de la Ley de Hidrocarburos, así como po por la terminación de la asignación AE 5112B Mescalapa 1. Quinto, la Comisión reitera que pertenece a la Nación toda la información geológica, geofísica, geoquímica y, en general, la que se obtenga o se haya obtenido de las actividades de reconocimiento y exploración superficial, así como de exploración y extracción, llevadas a cabo por parte de Pemex, cualquier otra empresa productiva del Estado o por cualquier persona. Sexto, notifíquese el contenido de la presente resolución a Petróleos Mexicanos a través de Pemex Exploración y Producción. Séptimo, inscríbase en la presente resolución en el registro público de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ciudad de México a 9 de marzo de 2016. Eso sería todo, eh, comisionado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, comisionado Pimentel. Eh, quisiera abrir la mesa si hubiera algún comentario por parte de los comisionados. Eh, comisionado usted, comisionado Costa? sí Por favor, comisionado Acosta. Gracias, pregunta una, y una sugerencia. Estaba viendo en la presentación que nos mostraban, comisionado, sí. eh, habla de una autorización global en materia de impacto ambiental al, del, al proyecto Cuchcabal. Cuchcabal, así es. Sí, ¿verdad? Eh, sin embargo, según veo en el resultando, parece que no se hace mención a eso. Entonces, mi sugerencia sería incluirlo dentro de los resultados… Como un antecedente de que cuenta el proyecto con la autorización ambiental correspondiente. De acuerdo, con, con mucho gusto lo podemos incluir, claro. Okay. Sí, 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 sí. Básicamente es eso. Claro. Muchas gracias, comisionado Postal. Eh, yo quisiera hacer un par de preguntas uh, técnicas al, al ingeniero comisionado, si me permite. Eh, eh, no se menciona el. Um, el tirante de agua, o sea, se menciona el tirante máximo de la plataforma, pero eh, no sé si puede... Estamos comenzar. hablando de 25 metros. 25 metros, de 30, aguas, o sea, Son aguas eh, someras o muy someras, someras, someras pero, someras, pero sí. es una profundidad objetivo bastante grande sí, sí. y alta presión, alta temperatura. Sí. Ah, y la otra pregunta, eh, de los pozos que nos ha presentado el área de exploración eh, y de autorizaciones previamente las probabilidades geológicas, de éxito geológico y de éxito comercial, parecieran más altas. Eh, aquí se ven razonables, pero más bajas de las cifras que nos han presentado previamente. No sé si hay alguna razón especial para eso. Pues eso es lo que resulta de aplicar el procedimiento que tiene eh, Petróleos Mexicanos en uno de sus manuales, que dice que aplicó en estas estimaciones. Bien, sí, gracias. Y bueno, por último, el comentario… Eh, estos pozos, por lo que vemos en la explicación y lo que nos enviaron previamente, son pozos que están. es un pozo que está muy cercano al área de Hokchi, que es una área contractual que se adjudicó recientemente en la licitación 2, y muy cercano también al pozo Chiquín 1, que fue un anuncio que hizo Pemex el año pasado en el Congreso Mexicano de Petróleo en Guadalajara, y que recientemente eh, ha ingresado para su registro como reservas al día primero de enero de 2016. Entonces vale la pena mencionar eso, ¿no? Es un pozo cercano. Y Shanab, que sabemos que también eh, fue, fueron descubridores, ¿no? Que quizá eh, haya buenos resultados también en esta, en este pozo, ojalá así sea. Muy bien. Entonces, eh, si les parece bien y si no hubiera ningún otro comentario, tomamos en cuenta la sugerencia del comisionado Héctor Acosta y um, si pudiéramos eh, someter a consideración de, este, eh, de los miembros de este órgano de gobierno, el acuerdo presentado no sé si pudiéramos eh, leerlo este comisión, eh, secretaria Con mucho gusto. Con el acuerdo el proye el proyecto de acuerdo sería con fundamento en los artículos 22 fracciones primera, tercera décima y vigésimo séptima de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 36 fracción primera de la ley de hidrocarburos, así como trece fracción tercera inciso B del reglamento interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba la resolución por la que se emite autorización en los términos solicitados por Petróleos Mexicanos para llevar a cabo la perforación del pozo exploratorio pocche I, ubicado en la asignación AE0051-2M. Mezcalapa 01, en términos de la resolución CNH 08006 diagonal 14. Eh, muchas gracias. Esta es su consideración. Sí, someto a consideración de los miembros del órgano de gobierno de esta comisión el acuerdo presentado por el uh, comisionado Sergio Pimentel y leído por la secretaria ejecutiva. Por favor, eh, eh, si pueden manifestarse levantando su mano con su voto, por favor. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Comisionado presidente, ha sido desahogado en su totalidad el orden del día. Sí. Muchas gracias, secretaria, comisionados. Eh, 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 ingeniero Cautemos, eh, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sexta sesión extraordinaria del 2016. Agradezco a todos su presencia, eh, su participación puntual en esta sesión. Muchas gracias.